Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie, pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin. Siendo sincero, esperaba algo mejor. ¡Qué decepción! ¡Yo soy Vegeta! ¡Voy a destruirla! ¡Yo debería haberte derrotado, maldito insecto! ¿Terminaste? Si eso es todo lo que tienes, me ahorraré mi ataque. Empiezo a conocerte. Sé que aún tienes algunos ases bajo la mano. Muéstrame todo lo que tienes. De lo contrario, no te mostraré el poder del dios de la destrucción. Vamos, un poco más. Sigue así. Esto es perfecto. Yo pues ni hablar. Creo que necesito ser más duro contigo. Va, por supuesto. Ya entendí. Haré un mayor esfuerzo para igualar la rutina de entrenamiento extremo que lleva Kakaroto. Raro que un Saiyajin sea tan orgulloso. Ese orgullo será tu perdición. Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. Si no me equivoco, Vegeta está haciendo un exorbitante intento por conseguir el famoso Ultra Instinto. ¿Qué poder tan destructivo tiene? Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes. ¿Qué pasa? No luces satisfecho. ¡Grandioso! ¡Continúa así! Kakaroto, solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este. La verdad me emociona mucho esta pelea. ¡Se te olvida que siempre estoy listo! ¡No pienso limitarme! ¿Cómo, Vegeta? ¿Has estado aquí por varios meses y no has tenido oportunidad de pelear contra el señor Whis? Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento.
¡Es un ki gigantesco! ¡No creo que sea! Buscaré a ese dios Super Saiyajin. Será interesante. Y ahora, Vegeta, hay que continuar con el entrenamiento. Seguramente sabe algo. Eso sí que es emocionante. Aquí viene. Unas cuantas series de entrenamiento de 100 repeticiones. Sí, pero fue muy diferente a mí. Ese poder lo obtuvo él solo. Los otros también, ¿eh? Qué sospechoso. Más vale que no estés pensando en convertirte en el sucesor del dios de la destrucción. ¿Qué poder tan destructivo tiene? Necesito que busques cualquier oportunidad presente para relajar. No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes.
Me conoces muy bien y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto. Más vale que te prepares. ¡Vegeta! En sus ataques. Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vegeta. Tiendes a pensar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. Es verdad, Vegeta siempre está pensando. Aquí viene. Es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. ¡No me subestimes! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! Thank you.
puedes lucirte. Porque ahora es mi turno de atacar. ¡No! De eso yo me quedaré con el instante más emocionante de la pelea. La única manera de ganar esta batalla es rendirse o morir. Más vale que te prepares. Ven. Entonces, a partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz. Prepárate para recibir mis verdaderos poderes. ¿Cómo lo hizo? Vaya, vaya. Tú primero dijiste que ibas a darme un merecido porque nuestros poderes no se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? Porque ahora es mi turno de atacar. Y ahora, el golpe.
Lo divertido va a comenzar. Ahora ven y enfréntame. Parece que finalmente te das cuenta del enorme poder de Bills el Destructor. Valió la pena esperar con tanta paciencia. Vaya, tienes unos poderes que son capaces de destruir esta galaxia. Lo que quiero es que me ataques con todos esos poderes. Esperaba ver algo más interesante, pero es inútil. We'll be right back.
mientras puedas. ¡Te atrapa esto! Si unimos nuestros poderes, nacerá un guerrero con habilidades jamás comparadas. ¡No hay tiempo que perder! ¡Prepárate, Majin Buu! Al final, tú serás el que fracase. ¿Por qué no te vas de este planeta? Tienes mucha habilidad, eres un fracasado. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos, muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice... Es un poco vado. Ok, muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez. Saludos especiales para Luis Pérez. El capítulo de Gran Kenny, muy gracias. Vámonos con John Cruz, el cual nos dice... Mucho descanso. Ok, gracias. Vámonos con Edday Ezequiel Espinal. Saludos especiales. Le damos su corazón y su like a esos papus. Ay, también me estaba olvidando darle sus saludos a esto. Al, bueno, Luis Pérez y Black Goku. También su corazón y su like. Estamos dando corazones y likes a todos, muchachos. A todos, ¿eh? Para Luis Luna, Anderson Rivas... José Alfredo, Petro Antonio, Anabelle, Emiliano Vázquez, ¿no? Vosmel Vera, Jesús, Víctor Juan, también puede ser de nuevo, Diego. Uy, hay muchos comentarios, muchachos. Ok, enviaremos saludos ya de una vez porque ya se nos está a esto, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, muchachos. Ok, enviamos los saludos para los últimos 5 que quedan. Oscar Figueroa, Abel... Goku Tirías de veces, su corazón y su like al gran Goku Tirías de veces, que siempre participa aquí. Muchas gracias y muchas felicidades al gran Goku Tirías de veces por siempre participar. Limas de León y el Kaku Salas. Y finalmente para Yana, Jan Lucas, Oscar Figueroa también. Ya listo, ya. Como último, ya, Oscar Figueroa. Y bueno, muchachos, eso sería todo de momento. Ahora sí, pues sin más dilaciones, yo me despido. Y de ahora nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben, si quieren escuchar su teoría y su hipótesis, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todas sus teorías podrán participar. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben, muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar, todos, muchachos. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior. ¡Comencemos! El capítulo empieza con Daruma entrenando. De esta manera adquiere un gran poder. Sin embargo, escucha las voces de Nairi, en lo cual Daruma sale. En eso, una Nairi desesperada le dice a Daruma que Yu está a punto de ser controlado por el patriarca Hansukai y tiene que ayudarlo. Obviamente, Daruma detiene su entrenamiento y se va directamente a ayudar a Yu. En lo que van avanzando poco a poco, se ve cómo Daruma va destruyendo poco a poco las matrices defensivas que habían dejado. En eso, Daruma se da cuenta que esas matrices fueron puestas por alguien de etapa 6 de alto nivel, y que si es que él no tuviera una vista dotada, ya hubiera perecido por culpa de esas matrices. A lo cual vemos que finalmente aparece una guerrera,
una guerrera Hansukai, la cual se llamaba Yadisa. Yadisa desafía a Daruma en una pelea, a lo cual finalmente empieza la acción, muchachos. La pelea comienza con Yadisa teniendo ventaja. Sin embargo, Daruma no da el brazo a torcer. De esta manera se defiende bastante. En eso vemos cómo la batalla termina con Yadisa diciéndole que lo acompañe a una dimensión. En eso, Nairi le advierte a Daruma que no, que se queden en esta misma dimensión, porque si es que se van a otra dimensión, Yadisa va a poder usar más de su poder. Sin embargo, Daruma dice que no, que la va a acompañar con la promesa de que si la derrota, Yadisa le va a tener que decir en dónde se encuentra Yu. De esa manera, Daruma la acompaña a otra dimensión. Y en eso vemos cómo empieza el segundo round de la batalla. De esta manera, viendo cómo Yadisa está peleando sin contenerse. Igualmente, Daruma saca unos brazaletes y una pulsera del cuello, las cuales tenían un peso impresionante. En eso, Yadisa no puede creer que Daruma tenga todo ese peso encima. Sin embargo, aún así empieza la batalla. Una batalla bastante desesperada, en la cual Daruma poco a poco va tomando ventaja. Sin embargo, Yadisa quiere apostarlo todo en un golpe y tampoco quiere usar su martillo. Finalmente, la batalla llega a su clímax, repartiéndose un gran golpe, el cual manda a volar a Yadisa. Sin embargo, en eso viene su compañero, el cual era enviado por uno de los líderes Hansukai, el cual le dice que Yadisa está tardando mucho y debe ir en su ayuda. Finalmente vemos cómo Yadisa se niega a recibir la ayuda, diciendo que esa batalla es de las batallas más grandes que ella haya tenido jamás y que le emociona mucho tener ese tipo de peleas. Sin embargo, en eso vemos cómo se abre un portal demoníaco, así como las sombras van invadiendo el lugar. Y finalmente sale el Daruma Ikari, en el cual sale con una sonrisa amenazante. El capítulo termina de esta manera, con Daruma Ikari activando la bendición de la muerte. ¿Qué pasará? Y wow, amigos, tremendo capitulazo, sin duda alguna me gustó, me encantó, como siempre, el gran Kenny luciéndose con sus grandes sagas. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1. En la hipótesis número 1, ¿qué tenemos, muchachos? Pues finalmente tenemos el gran poder del Daruma Ikari. Muy posiblemente, muchachos, en esta ocasión, Daruma Ikari sea suficiente para derrotar a Yadisa y también a su compañero que acaba de llegar, debido a que Daruma, con la bendición de la muerte, es capaz de absorberle las energías a sus oponentes y rivales. De esta manera, el Daruma Ikari podría seguir peleando más y más sin cansarse, de esta manera alimentándose de la energía de sus oponentes. Muy posiblemente, muchachos, Yadisa sea la primera en caer, debido a que ella pues ya está un poco cansada del enfrentamiento con Daruma. Así que muy posiblemente, muchachos, Yadisa sea la primera en caer y luego pues derrote a su compañero. De esta manera sería pues que absorbería la energía de Yadisa con sus sombras. Y luego también podría absorber la energía de su otro compañero también con sus sombras, ¿no? De esa manera, pues el Daruma Ikari podría alzarse como el vencedor de la batalla. Y finalmente para Gerardo Ernesto Segovia. Bueno, muchachos, eso sería pues todo de momento. Enviamos saludos a todos, ¿eh? A todos, a toditos. Ahora sí, pues sin más lesiones, yo me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse y activen la campanita para seguir trayendo más contenido de este tipo. Ahora sí, desde aquí, Bellito 25 les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero. Bye.